buscar a Lola. Habíamos quedado para irnos de copas. Dígala que estoy aquí si no le importa, ¿vale? Soy Oscar. Le aseguro que yo soy buena persona, que voy a cuidarme muy bien de su Lola. Prometo traer la casa a su hora. Gorda, con la tontería me ha cortado la historia. Ahora tendré que ver qué es lo que hago ahora. Cuando iba a casa sonó mi Motorola y era Lola. Dijo, hola, hagas caso de mi madre que está loca. Esta noche me quedo en casa sola. Pásate por aquí en un par de horas. No sabía que fuera tan lanzada Lola. Me pasé por aquí pasadas dos horas. Estaba impaciente por verla a solas. Llegué y hola, dijo hola. Usé la técnica que siempre funciona. Le propuse una partida a la consola. Pero Lola no tenía tiempo pa' bromas. Y entró en tropa. Toma. Cuando me di cuenta estábamos sin ropa. Hey, ¿qué banda de freestyle? Mi nombre es J-Acción. Hoy tengo el gusto de presentar aquí a Choyin. Choyin, otra vez en Monterrey, ¿cómo te sientes? Pues feliz, ¿cómo me iba a sentir? No, estoy encantado de estar aquí, de que me hayan invitado y de la aceptación del público. Hicimos ayer un concierto, la sala estaba hasta arriba, la gente se lo pasó bien, yo también, muy buen ambiente, así que con ganas de volver. Oye, lo comentábamos, incluso que ayer fue día de Super Bowl y a lo mejor de que a veces pues los ratings y todo, la gente estuvo ahí, ¿no? Estuvo fiel, estuvo haciendo fila y pues abarrotó el lugar, ¿no? ¿Cómo sientes ahí el apoyo de la gente que siempre te recibes aquí en Monterrey? No, para mí eso es muy especial, es muy difícil explicarlo con palabras y eso que yo me dedico a esto. Pero saber que tan lejos de tu casa hay tanta gente que tiene ganas de contactar contigo, ¿no? Y ver tantas sonrisas entre el público y ver que todo el mundo se sabe las letras y que está ahí por ti y que salta y que brinca, es algo muy especial. Yo me llevo a Monterrey, lo dije ayer, pero me lo llevo en el corazón porque es una experiencia fantástica estar aquí. Y Choyin, bueno, no nada más es rap, haces otro tipo de arte, has escrito libros, te vienes hace poquito acá a sacar un libro, el de Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. ¿Cómo lo sientes, Choyin, el ir más allá de lo que es nada más el rap? ¿Sabes lo que pasa? Que yo considero que los rappers en realidad somos comunicadores. Comunicamos con el rap, pero podemos hacerlo de otra manera. La palabra es nuestra arma y la palabra también está en los libros. Luego podemos trabajar desde el micrófono haciendo rap, desde el micrófono en una radio o desde una editorial escribiendo libros o artículos de opinión, porque al fin y al cabo lo importante es el contenido, que es el hip hop. El Choyin, bueno, los temas que tú manejas normalmente son temas sociales, por ejemplo, la canción de rap contra el racismo. ¿De dónde nace ese compromiso del Choyin con la sociedad? ¿De dónde nace? Bueno, en realidad todo viene de que yo no entiendo el rap como música ni el hip hop como cultura si no tiene ese compromiso. Yo crecí escuchando a Public Enemy y Public Enemy era eso. Luego, yo siendo muy pequeño, lo que hacía era un poco copiar lo que hacían ellos, porque al principio lo que haces es copiar cuando tienes 12, 13 años. Y a medida que vas creciendo, entiendes que no hay otra manera. Al menos no es mi concepción de lo que es esta cultura, la nuestra, ¿no? Divertir es interesante, otros músicos divierten con su música, eso está bien, pero yo pretendo, aparte de divertir, dar algo más, dar algo que pensar a la gente, ¿no? Para intentar tener una sociedad un poquito mejor. Oye, ayer pasó algo muy curioso y de hecho, cuando dijiste, ¿quién tiene aquí tiene un récord Guinness? Y a todos bajaron la mano. Bueno, yo sí. ¿Qué te ha dejado como experiencia tener ese récord Guinness? ¿Te ha abierto más puertas? ¿Has conocido más lugares? Bueno, lo del récord Guinness en realidad lo que ha hecho ha sido pues dar mucho juego, sobre todo a la prensa, ¿no? A la gente como lo que le hace mucha gracia y le llama mucho la atención, pero yo siempre digo que en realidad no es importante, es una tontería, ¿no? Como hemos dicho antes, yo soy un comunicador, para ser comunicador se me tiene que entender, si hablo tan rápido no se me entiende, luego, ¿dónde está el punto, no? Pero bueno, es simpático, tengo un Guinness y la mayoría de la gente no. Sí, no nos queda otra cosa más que agradecerte el tiempo. Monterrey es tu casa. Lo sé. Algo que puedas decir a la gente de aquí, tus pues, seguidores. Os tengo que decir que estoy encantado y que efectivamente puede ser el sitio al que más cariño tenga del mundo, después de mi barrio, porque las dos veces que he estado, solo dos, la relación ha sido muy buena y las sensaciones muy positivas, ¿no? Ya todavía no me he ido y ya estoy deseando volver. Así que nada, me volvéis a invitar y aquí me tenéis, ¿vale? Paso. Banda, esto es Freestyle, él es Choyin, esto es Monterrey. Recuerden los mejores eventos, aquí estamos. Yo soy J-Acción, en la cámara está Cache. Esto es Freestyle, man. No se despeguen, sigan sintonizando.
tenlo presente siempre. Representamos a la misma gente. Si no hay tú, no hay yo. Señoras y señores, hemos conseguido acercarnos más de lo que nunca nadie haya logrado al completo. Es concierto casi perfecto. Preparen sus mentes para un show diferente. Era nomás, chulada de pelado. Ahí quedó todo lo que estuvo pasando ahí en el evento de Choyin. La de neta estuvo muy, muy chido. Les recordamos, en YouTube van a poder encontrar todo, todo, todo. Y tras les tuvimos que ahí ir cortando varios así partes es. Que traemos preparadas. Empezamos tarde. Ahí disculpen la tardanza. Queremos agradecerle a Pablo que está en los controles, a Rafa en el audio y a Cache que está en las cámaras. Y al Adrián que está aquí nada más poniendo gorro. Sí, entonces la verdad, gente, muchas gracias por habernos, muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerden, el próximo jueves va a estar aquí en el estudio la gente de 3G Producciones, va a estar Kid Comba y va a estar Menuda Coincidencia. Entonces, y más gente que se puedan traer, no hay problema, aquí todos cabemos. Entonces, así no se despeguen, esto es Freestyle. Recuerden, todos los jueves a las 8 de la noche. Pasa los contactos de volada, carnal. El Facebook es Freestyle Espacio Ronda TV. El Twitter es arroba Freestyle Ronda, todo completo. Y el mail para que nos manden sus sugerencias y todo lo que les guste y lo que no les gusta, como quiera, es freestyle-ronda@hotmail.com. Ahí recibimos todas sus sugerencias. Si quieren venir al programa, ustedes mándenos todos ahí. Nosotros aquí todavía vamos a estar como unos 15 minutos después del programa. Entonces, todavía quedan cortesías para lo del Manicomio Fest. Entonces, todavía tienen 15 minutos para comunicarse y para ganarse la cortesía. Entonces, yo fui Jota Acción, Macones. Mi nombre es Macones Clay. Recuerden, esto es Freestyle, todos los jueves, 8 de la noche. Este es el verdadero hip hop, canales. Cultura hip hop, ve. Yeah. Pia.
Chul presentó. Esto es freestyle, quítalo, freestyle, vívelo. Ponemos la doble H conectando tus sentidos. Esto es freestyle, siéntelo, freestyle, dilo. Son cuatro elementos los que nos mantienen vivos. Yeah. Esta es cultura fina y dime lo contrario. Son distintos elementos con los que convivo a diario. Yo, MCs, B-Boys, DJs, rappers, ponerle el corazón, amigo, pues es el detalle. Aquí somos de calle y esto es para la calle. 24/7 somos vivos, doble H, vamos. Que en esto nunca paramos, damos muestras de talento donde sea, controlamos. Un bombo y una caja al ritmo del corazón. Esto es freestyle, hip hop es mi pasión. Esto es freestyle.